Va a ser un gusto compartir este bloque de análisis preelectoral para ir metiéndonos en el escenario político, este que parece un poco convulsionado de rearmados, de reacomodamientos. Hemos invitado a un especialista en el periodismo político particularmente, un colega de la ciudad de Rosario, experimentado él, Mauricio Marona. ¿Cómo está, Mauricio? Gracias por atendernos. Gracias por convocarme. Experimentado, pero no viejo. No, por supuesto que no era ese el adjetivo, sino el conocimiento que usted tiene del terreno político santafesino. Y tomo algunas de sus opiniones en este tiempo, sobre todo pensando en esta reconfiguración del escenario político, la falta de liderazgos políticos en Santa Fe, ¿no? Pienso después de la salida de los líderes del peronismo, Reutemann Obey, lo que fue el Frente Progresista, Wiener, Bonfatti y Lifchitz, hoy no están esas figuras. No, agregale Natale en el PDP, claro. Esteves Buero también en el socialismo, Caballero, que tenía su propio perfil. Yo creo que, de acuerdo a los casi 35 años de laburo en esto, que está en el peor momento la política santafesina. Y lo digo a partir de elementos que me resultan increíbles, ¿viste? Que doy ejemplos. Que en 2 años Perotti no haya podido resolver qué hacer con Saín, a mí me llama poderosamente la atención, porque vos fijate que tiene un gobierno con un gran ministro de... ¿Te puede gustar o no Agosto? O sea, pues te podés estar a favor o en contra, pero es un tipo muy sapiente, muy eficaz. Ya pagó los aguinaldos, ya pagó los sueldos de junio. Es decir, el gobierno, desde el punto de vista de la economía, que es algo que está perjudicando al resto de los gobernadores, está muy bien, y se complica en lo político, se complica solo, ¿viste? Por defender Perotti a Saín. Y te preguntan, che, ¿y por qué Perotti lo defiende tanto a Saín? ¿Y por qué Perotti lo defiende a Saín? Yo creo que hay algo que no sabemos, hay un motivo que desconocemos de por qué Perotti lo defiende tanto a Saín. Hay mil rumores. Sería una irresponsabilidad periodística de parte mía citar esos rumores. Pero yo creo que, a ver, estamos ante un Perotti para mí desconocido. Yo la verdad no tengo mucha relación con Perotti. Tuve más relación antes de que fuese gobernador que ahora. Para mí también es una novedad, porque yo con los gobernadores anteriores... Obey, Reutemann, Wiener, Fatih, listo, y tuve un diálogo. ¿Viste el del off, el de ir a comer un asado? Claro. Bueno, eso con Perotti no lo tengo. Y me parece que es alguien que hace una política de célula. ¿Viste? La vieja política de célula que alguna vez se lo reproché a Obey en su primer gobierno. Con los amiguitos. Los amigos que son poquitos, ¿viste? Los que están en la mesa chiquita. Entonces eso le importa más que la comunicación política. Y Saín le cubre la parte esa de... Le cubrió de atacar al adversario de una manera que en Santa Fe nunca se había dado. Esto es, carpeteando periodistas, yo fui víctima de eso, pinchando teléfonos, como han denunciado hasta miembros del gabinete de Perotti, o sea, cumpliendo funciones de un servicio de inteligencia. Me da la sensación de que Saín es para Perotti un servicio, le cumple ese rol. Es duro lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero no encuentro otra lógica. Y en ese mantener a Saín, a 2 años de haber asumido Perotti, se sigue hablando
de este hombre que entonces va ahora a un juzgado laboral a intentar defenderse para seguir en ese cargo, y en su cuenta de Twitter, que esto sería un escándalo en todos lados, el tipo que debería pertenecer a un organismo autónomo, como es la Oficina de Investigación, aparece junto al gobernador de la provincia. Esto es una incompatibilidad manifiesta, como era una incompatibilidad que sea ministro con licencia en este cargo. Pero es tan mala la política santafesina, y son tan malos los opositores también, que ni siquiera se lo han podido sacar de encima. Entonces, asistimos a un momento donde yo te decía, es todo llano, ya desaparecieron los grandes electores, el último era Lipsitz, el último gran elector, y sin Lipsitz lo ves ahora en el cierre de listas, lo vas a ver, es cualquier cosa. Vamos a Santa Fe, que joda, vamos a ganarnos la vida a Santa Fe, que hay una boleta única, entonces ponemos la carita y como somos conocidos, por ahí podemos tener un sueldo de 200 lucas por mes haciendo eso. Y eso es lo que está pasando. ¿Cuánto poder tendrá el gobernador para definir sus legisladores en las próximas elecciones? ¿O quién tiene la lapicera del Frente de Todos? La lapicera tiene Cristina. Perotti debería plantarse como se plantó Reutemann aquella vez y dijo, los candidatos los pongo yo, y lo hizo volver a Corach, a Carlos, nada más ni nada menos que el hombre más fuerte del menemismo, que era Corach, con Liliana Gurdulich a Buenos Aires. Como lo hizo Obey, como lo hicieron todos los gobernadores, los candidatos los pone el gobernador, los debería poner Perotti. No poner el senador, que Mirabella no sea candidato a senador, sería el fin de Perotti como proyecto político, demostraría que no tiene poder, que Cristina se lo bajó de un plumazo. Yo quiero confiar, quiero creer que Perotti lo sabe a esto, al menos lo sabe Mirabella, que dijo, hizo una declaración, no se metan acá las políticas de Santa Fe, la define Santa Fe, muy bien Mirabella, a Perotti no lo escuché todavía. Hay miles de rumores que Cristina no lo baja, que Perotti le dijo a Fernández en su caminata por los Verdes de Olivos, mirá, el plan que yo tenía no funcionó, fíjate cómo hacemos para ordenar las listas, pero a mí me parece que si Cristina quiere tener una senadora, no perder una senadora, va a tener que imponer su nombre, porque si no, de lo contrario, corre severos riesgos, porque el que gana pone dos senadores, que claro, pone uno, y todo indica que el peronismo no está muy optimista como para ganar las elecciones en Santa Fe. Así que bueno, eso será, en este momento está la pulseada, insisto, esto se charló, Perotti lo charló con Fernández mientras caminaba por Olivos, mentira, todo lo que dijeron que hablaron de, no sé qué, hablaron de estas cosas. ¿Y la oposición, Mauricio, también se está reagrupando? Estas movidas de algunos sectores del radicalismo por ir al Frente Amplio, al nuevo Juntos por el Cambio, ¿cómo lo evalúa? ¿Qué futuro tendrá esos reacomodamientos? ¿Y cómo queda la provincia? Es una incógnita, ¿no? Claro, es toda una incógnita porque Puyaro es visto como un progresista, fue el ministro con más visibilidad que tuvo Lipsitz. Entonces irse a un lugar donde está el PRO, donde está el voto duro de la derecha, de la centroderecha, para Puyaro es toda una aventura. Yo le digo, es como hacer política de aventura. Pero bueno, él confía en los intendentes, en los presidentes de comuna. A mí me da la sensación de que Juntos por el Cambio tiene un muy buen candidato que se llama José Corral, independientemente de la consideración política que uno haga de Corral. Pero Corral es el único de ese fárrago que gobernó, que es un hombre con experiencia política,
Me parece el más capaz. Y después es un viva la Pepa, verlo a Barletta, viste, un gran intendente de Santa Fe, de la mano de esta chica Lozada, a mí me da un poco de pudor, viste, ver la trayectoria de Barletta terminada de este modo. Angelini va a ir con, parece, con Amalia Granata, entonces ahora aparece, esto te lo doy como primicia, Jorge Forí, y el que pone todos estos nombres es Alvarito González, un personaje que los santafesinos supimos conseguir, que es diputado nacional, y que dice, bueno, para ir a los barrios la tengo a Granata, y para ir a la Bolsa de Comercio lo pongo al petiso Forí. Uh-huh. Un bochorno. Después tenés un montón de pretendientes a encabezar las listas de diputados y las listas de concejales. Habrá que ver quién gana la interna del Juntos por el Cambio. Si la gana Corral, Corral tiene grandes chances de ganar la general y de ser un candidato a gobernador de Santa Fe. Me parece que a todo lo demás le va a costar mucho. Uh-huh. El peronismo, ya hablamos, y el Frente Progresista está de duelo. Claro. Y tiene que cerrar listas. Uh-huh. Uno diría, bueno, muchachos, vayan Fein, Bonfatti o Bonfatti Fein, pero Bonfatti al parecer no quiere, entonces irían con Fein, que perdió la elección a senadora, uh-huh, con Lewandowski siendo intendenta. Y Esteve Boero, que le quedan 2 años de Esteve, que le quedan 2 años de diputado. O sea, vos fíjate, a Angelini le quedan 2 años de diputado nacional. A Boero igual. A Puyaro le quedan 2 años de diputado provincial. A Granata le quedan 2 años de diputado provincial. Me parece que ha llegado el momento en que la política santafesina tiene que darse sus anticuerpos y reglamentar determinadas cosas. Que los candidatos vivan en Santa Fe, uh-huh, no como Granata, no como Lesman, no como Laspina, que también quiere ser candidato, y me estoy olvidando de bueno, alguien, Lozada, y después hay que reglamentar la boleta única, así como está, no va más, porque, digo, podrían hacer en cualquier momento, viste, la campaña, de hecho Granata la viene haciendo, de los programas de Chimento en, claro, Buenos Aires. En un momento a lo mejor todos son candidatos porteños en Santa Fe y se hace todo desde no está más tu programa, no está más el mío, todo desde Buenos Aires en intrusos, viste. Es un bochorno, yo me siento verdaderamente muy apenado. Y muy, muy, me cuesta entender cómo Santa Fe cayó en esto. En esa línea, Mauricio, esta semana compartíamos alguna charla en la que usted decía que si la política está muy mal, el periodismo también está en su peor momento. Te diría que la política no está tan mal como el periodismo. Mirá, mirá a que, pues sí, yo creo que el periodismo lentamente se va extinguiendo. Viste, se va acompañando como a un carro fúnebre. El tema es que no entrar al cementerio, ¿viste? Uh-huh. Pero me parece que cada vez más el periodismo no existe como... Yo no digo cuestión objetiva porque somos sujetos, uh-huh, y tenemos nuestra opinión, pero periodismo independiente, es decir, vos... y esto unido a algo que también tiene como responsable a la gente. La gente quiere escuchar al periodista que opina como, claro, como ella, como, ¿me entendés? No quiere saber qué está pasando. No hay ánimo de debate. No, quiere que el periodista sea un opinólogo. Entonces, La Nación Más está llena, por ejemplo, de la derecha más reaccionaria. Macri, dicen que compró La Nación Más con 15 millones de dólares, eso lo dice Esmeralda Mitre, no lo digo yo.
Yo repito lo de Esmeralda Mitre, que puso. Entonces están todos ahí, todos los personajes estos, y del otro lado tenés C5N, que es toda una visión uniforme del kirchnerismo. Cristina es buena, 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 buena. Y TN, Cristina es mala, 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 mala. Cuando TN y La Nación Más, esto me lo contaba un amigo, se llama Beto Valdés, es periodista nacional, cuando no hablan de Cristina, el rating se viene abajo. Y cuando intentan invitar a alguien que rompa el molde, también se viene abajo. Mm. Pero atención, me mostraron las planillas del último mes y nadie ve, uno mira esas planillas, da impresión, la poca gente que mira TN, La Nación, el programa de La Nata, bueno, Tinelli tiene 5 puntos de rating, es decir, la gente ya no mira, hay otros dispositivos para ver televisión, ¿no? Uh-huh. Y a eso agregale un problema para la provincia, que me parece que viene de la mano de datos concretos, y esto me lo dijo Schiaretti una vez. Los canales de noticias, que son todos porteños, llegan a todo el país como si fuesen canales locales. La gente los consume, porque a lo mejor no hay tanto programa político en la zona nuestra, en nuestra provincia. Se engancha con los canales. Entonces no es casual que los últimos candidatos a presidente sean todos porteños, que los últimos candidatos a gobernador bonaerense sean todos porteños. Es decir, la elección directa de un jefe de gobierno en Buenos Aires fue el primer paso. Claro. Y el segundo paso para lo porteño-céntrico, uh-huh, es que todos los canales son de ahí. Entonces, no va a haber más un riojano o un santacruceño que pueda llegar a presidente de la Nación. Yo lo hablaba esto mucho con Lipsit. ¿Cómo rompe? Sale mucha plata. Tenés que tener mucha plata hoy para instalarte en los medios nacionales. Claro. Y yo creo que el periodismo está cumpliendo un rol de formar parte de un ejército. O del ejército antiperonista o del ejército peronista, anti-Cambiemos. Entonces hay toda regla tiene una excepción, ¿no? Y hay en los medios ventanitas donde ahí está el periodismo independiente, pero son ventanitas. A los dueños de los medios no les interesa otra cosa que cerrar la pauta con la provincia, con el municipio, con la nación, y lo que deberían hacer es empezar a preocuparse, a poner contenidos, muro de contenido pago, a buscar fidelizar el lector, porque esto se termina. Vamos a seguir resistiendo, Mauricio, con nuestra ventanita. Gracias, Mauricio, un gusto dialogar con usted. Bueno, gracias, hasta luego. Nos vemos. Mauricio Marona, un gusto dialogar con él en este espacio de Pulso Local. Hasta la semana que viene.